aporte de Luis Harold al mundo de la cultura en general en Nicaragua y del arte en general, no solo del teatro, representa muchísimo la obra de Luis Harold. Primero como actor, desde que egresó de la Escuela Nacional de Teatro, desde antes que egresara a la Escuela Nacional de Teatro, él ya estaba en los escenarios de Nicaragua. Su debut fue en la Sala Mayor del Teatro Rubén Darío, en el que compartí con él y con varios actores y actrices importantes como Pilar Aguirre, Xiomara Centeno, una obra de Carlos Maturana, el joven dramaturgo también Maturana, que dirigió Pepe Prego, también que en paz descanse nuestro hermano Pepe Prego. Con esa dirección hicimos un elenco fabuloso en la que trabajaron también Georgina Valdivia, Tina Noguera, Aurora Hernández y Luis Harold. Luis Harold y yo. Y eso le marcó a él un inicio fabuloso, porque trabajar con un elenco de esa naturaleza como debutante fue para él un significado enorme dentro del teatro. Ese legado de esa gran cantidad de piezas de teatro, sobre todo en su papel como artista integral, porque Luis Harold también incorporó a su trabajo la poesía y ahora estaba incursionando en la cuentística. Tenía preparado un proyecto de una edición de sus cuentos que estaba empezando a preparar, y creo que su relación también con el mundo teatral, llevar a escena, ese legado es importante, llevar a escena sus piezas de teatro es un legado importante para todo autor dramático, y Luis Harold lo logró, no solo aquí en Nicaragua, sino que también se pusieron sus obras en todo Centroamérica, en Barcelona, en España, en los Estados Unidos, en Miami, y ahora se iba a poner una de sus obras en Alemania. Ese es el gran legado de Luis Harold Agurto. Eso es la pasión y la entrega, encima de todo. Ese es el legado que nos deja y deja a sus alumnos de la Escuela Nacional de Teatro, estoy segura, esa entrega que él tenía en su trabajo, ese levantarse y acostarse pensando en el teatro y pensando en sus obras, pensando en escribir todos los días, escribía algo. Entonces, eso es lo que podría decir que es la gran pérdida que tenemos, pero el gran legado que nos deja Luis Harold. Todos deseáramos haber cambiado esta noticia y que todo hubiese sido una mentira, pero ya todo estaba consumado. Ya su estadía en este mundo había culminado. Pero pasas a otro plano donde no te vamos a poder tocar, Harold. Donde ya no te vamos a tener con nosotros, pero tu energía positiva siempre estará con nosotros porque es el legado que nos has dejado, el positivismo. Y vamos a seguir adelante. Mi monólogo que pensaba hacer con vos se va a concluir. Suspiro se va a concluir. Te lo prometo, profesor. Que Dios te reciba. Y he traído un reconocimiento a Harold y además de ello un gigantesco póster con todos los actores que actuaron allá, de diferentes nacionalidades, pero que se hacen llamar Grupo de Teatro Nicaragüense en Miami. Hoy todos levantan su oración para el Padre Eterno y decirle que le tenga un lugarcito para que goce de la eternidad y la magia divina del Creador. Harold Agurto no ha muerto. Vive en los corazones de quienes nosotros tuvimos la oportunidad de actuar con él en el teatro, de reír de sus locuras y de sus cosas simpáticas que tenía como comediante. Tuvimos la suerte de compartir escenario, tuvimos la suerte de ser amigos. Y precisamente el sábado estábamos en la primera lección para los nuevos actores del Instituto Nicaragüense de Cultura y por esos designios de Dios me tocó a mí dar la primera lección. Y entre ellos estaban todos nuestros queridos compañeros maestros de teatro y Harold estaba ahí. Se me ocurrió hacer una intervención de todos los alumnos para que dijeran su nombre y su sueño. Todos fueron uno a uno expresando lo que querían ser. Por ahí estaba una niña que dice, yo sé hablar inglés y mi sueño es hacer una película en Hollywood.
Y así todos. Llegó el momento en que mi hermano Harold dijo, yo ya tengo mis metas hechas realidad. Haber escrito, que mis obras se han presentado en Nicaragua, en el extranjero. Ya yo he logrado mi sueño. Y esto me parece como una premonición, como una despedida. Y luego, con modestia aparte, Harold exaltó mis cualidades. Dice, Hugo es un actor en todas las facetas, de radio, televisión, cine, escritor, director de teatro. Pero lo más grande que tiene Hugo es que es humilde y él no se cree más que nadie. Por eso yo lo quiero mucho y a él le debo que mi obra, al final de la cuerda, se haya presentado en los Estados Unidos y ahora en Inglaterra. Pido un aplauso, dijo, para Hugo. Y me abrazó ese abrazo del adiós, ese abrazo que era a las 4 de la tarde del sábado y a las 8 de la noche mi hermano ya había entregado el alma al Creador. El abrazo de la despedida de Harold lo tendré siempre en mi corazón, en mi mente, porque es un abrazo que no solo se lo dio a Hugo, sino a todos sus seres queridos, a todos sus alumnos. Harold, ahora que tu cuerpo se vuelve a la tierra, te digo que vivirás en nuestros corazones y en esa creatividad de lo que escribiste en tus libros. ¡Viva Harold Agurto! ¡Viva! Un aplauso para él.